Nuevos detalles surgieron en relación al cuerpo calcinado encontrado detrás de una gasolinera sobre Sarala y Boulevard en Duluth. Las autoridades dijeron hoy que la víctima tenía al menos un impacto de bala, por lo que el caso lo han catalogado ya como un homicidio. Hablamos con la persona que encontró el cadáver y quien dijo a Telemundo Atlanta podría ser el amigo que desapareció hace 3 días. ¿Cómo describiría el cuerpo que encontró? Lo vi así como negro nomás, pero no me acerqué mucho, como ya había estado medio, olía feo, ya no me acerqué mucho. Daniel fue la persona que encontró el cuerpo calcinado el lunes por la mañana. El escenario era macabro por las condiciones en las que estaba el cuerpo, dice. Me metí para el monte, ya encontré un cuerpo ahí, pero negro, estaba quemado, como quemado, entonces. Y entonces le hablé a la policía y llegaron y ya entraron a ellos también. Daniel agrega que decidió ir a buscar a su amigo, quien vive en su casa y que desde el sábado por la mañana no lo había visto. Sabe que frecuenta la gasolinera y que muchas veces ingería bebidas alcohólicas detrás, en la zona boscosa. Salió como a la una y no ha regresado. No ha regresado y entonces el chavo vino a buscarlo el lunes que iba a trabajar. Y nada, y entonces fui a buscarlo ahí donde se mete, ¿no? Como a él le gusta mucho el tomar. Ajá. Y se metía ahí en el monte atrás del asilo. Pregunté en el asilo y dijeron que no lo han visto. El lunes por la mañana, cuando encontró el cuerpo, inmediatamente alertó a las autoridades. Pero hasta este momento no hay una confirmación oficial de que se trata de la misma persona extraviada, Raúl Zapata. Pues hasta ahorita no sabemos si es nuestro amigo o no. Todavía no sabemos. Porque él también todavía no regresa. Daniel proporcionó una fotografía de Raúl Zapata. Aún tiene la esperanza de que el cuerpo encontrado no sea el de su amigo. Él ha vivido por casi 9 años en la misma casa. Incluso dice que era como un padre para sus 2 pequeñas hijas, quienes también lo extrañan. Conmigo he estado 9 años viviendo. Ok, ya lo conocía mucho. Sí, ya sucede que desde... ¿Por eso usted estaba preocupado? Sí, sí. ¿De qué tiempo? Desde el mismo pueblo lo conocíamos. ¿No era un patrón de conducta de no venir a la casa? No, siempre venía casi. Ajá, sí, a veces con él trabajaba casi afuera. Ajá. Siempre regresaban las tardes aquí. La policía llegó a la vivienda para poder recoger identificaciones y otros artículos para compararlos con las evidencias que encontraron. El lunes al mediodía las autoridades dijeron que tenía muy pocos datos sobre el cuerpo que estaba quemado. Hoy dijeron que tenía un impacto de bala. Se sabe que las autoridades están buscando en los videos de las cámaras de vigilancia del centro comercial, en donde presuntamente la víctima habría estado previamente. Daniel agrega que su amigo no era una persona violenta ni consumía drogas, pero tenía muchos conocidos con los que se reunía en el lugar donde encontró el cuerpo. ¿Pensó a ir a buscarlo a ese lugar porque ya sabía que él sí, iba ya sabía ahí? Yo que él, ¿de qué tiempo ahí se metía él? ¿Tiempo? ¿Él solo? ¿Siempre? ¿Mande? ¿Él solo o con alguien? No, dice que se metía con amigos, pero yo no, a lo mejor sí que no conozco a sus amigos. Las autoridades de policía del condado de Gwinnett instan a los pobladores locales a que si tienen alguna información sobre este incidente, que se comuniquen con ellos. ¿Pero usted tiene la esperanza de que regrese? Pues, ojalá, porque la neta sí es buena onda, buena persona.